Los intervalos entre cita y cita transcurrieron con cierta incertidumbre. Oye, hermano, por cierto, ey. ¿Y qué pasó con los de la migra? Mal. He ido 3 veces y cada vez es peor. Me están amenazando con deportarme. ¿Pero qué? No has tratado de delatar a alguien, ¿verdad? ¿Cómo crees? Tienes que conocer a alguien, ¿no? A nadie. Yo no conozco criminales, pero ellos son mis amigos, mi gente. Todos tienen algo que perder. Prefiero que me deporten a mí antes que convertirme en chiva. No, pues no, tú no eres así. Ya mejor cambia esa cara y vamos a echarnos unos tacos, ¿va? No encontraba salida a su situación, pero sabía que su conciencia no le permitiría hacer daño a otros para salvarse. Carlos esperaba que Heidi recibiera respuesta a la solicitud de asilo político para librarse de la angustia que lo estaba atormentando. Está delicioso, mi amor. Qué bueno que te gustó. Sí, mami, está muy rico. Oye, mi amor, ¿y has sabido algo de tu asilo? Ya pasaron varios meses. No, el abogado me dice que hay muchas demoras. Voy a tener que llamarle de nuevo para ver qué me dice. Sí, dile que quizás sea nuestra solución. Ya la próxima semana es mi quinta visita con la migra y esa gente no soporta que no le dé nombres. ¿Crees que se pueda poner más difícil? El temor de que volvieran a separarlos era cada día mayor. Esa gente habla en serio. Me van a deportar. No. Yo te necesito. Se aproxima el nacimiento de Santiago. ¿Qué voy a hacer sin ti? No te pongas así. A lo mejor son películas que yo me hago. Mejor terminemos de comer. Come, hijo, come. Para el inmigrante, especialmente un inmigrante que corre peligro de muerte en su país, una amenaza de deportación es como una amenaza de muerte. Así como tuvo dificultades, también contó con manos amigas que se extendieron para ayudar. Carlos, ¿cómo vas? Qué bueno verlo, pensaba ir a buscarlo. ¿Y eso? ¿Qué sucede? Nada, es que tengo una nueva presentación con los de la migra y quería su permiso. Claro, tú sabes que cuentas con mi apoyo. Gracias, muchas gracias. Oye, ¿te han preguntado con quién trabajas? Mira que aquí hay muchos trabajadores que, como tú, no tienen papeles. Y todo eso nos puede meter en un gran problema. Claro que no, jefe. Yo jamás haría algo que lo perjudique. ¿Seguro? Claro. Bueno, me tengo que ir. Tengo cosas que hacer. Estoy seguro que mañana te veré muy bien, ¿eh? Mucha suerte. Gracias. Las sesiones con Ay se prolongaron más allá de las 3 iniciales. En la quinta, aumentó la presión. Bienvenido, señor Rueda. Tome asiento, por favor. Espero que esta vez sí me haya traído algún nombre. Es la quinta vez y no ha colaborado. No, señor. No le traigo ningún nombre. ¿Usted me cree idiota, Rueda? He venido a todas mis presentaciones. No he cometido ningún delito. Hay que ver que usted sí es bruto. No es solo venir, es delatar. Traer nombres de personas que podamos capturar. Pero es que yo no conozco a nadie, señor. No sea bestia. Yo sé que todos los delincuentes se conocen. Yo sé que usted tiene familia, hijos, y su esposa está embarazada. Entonces, lo que está pasando es que inmigración con estos métodos extremos está retraumatizando a los inmigrantes, los está aterrando, les está metiendo más miedo, que los pone a más peligro. Entonces, cuando la administración dice que quieren forzar las leyes inmigratorias para crear más seguridad en Estados Unidos, es una mentira. No, señor, con mi familia no, por favor. Eso debió haber pensado antes de burlarse de mí. Ahora lárguese. Y lo espero el mes que entra con información. Si no, lo deporto a usted y toda su familia. ¿Me entendió? ¡Me entendió! Cuenta que esa fue la primera vez que amenazaban a su familia. Y eso lo derrumbó.